con un taladro, vale, cuando estábamos corridos. Era pena. No, va. Mira. Hey, güey. A ver, güey, ¿qué estás haciendo? Aquí estamos jugando, güey, aquí andamos. Ya están las suscripciones. Ya. Ahora pásale la otra, güey. A ver, pues, hijo. Mira, ¿cómo se hace un pendejo hoyo de una? Con un taladro, vale, cuando estábamos jodidos. Era pena. No, va. Mira. Ey, güey. ¿Qué? ¿Y no se lo hiciste donde tenía que ir? Aquí está el pendejo hoyo, ahí lo tapamos con chicle. No digas, no mames, yo... ¡Ah, la broca, la otra! ¡Muévete! ¡Pendejo, si yo soy el patrón, güey! ¡Pa, yo aquí, que se suscriban! ¡Que se suscriban, güey! ¡Ya, güey, ya! ¡Suscríbanse, camaradas! ¡No, no nos abandonen a la vez! ¡Estamos! ¡Ahorita andamos! Que ¡pare un poco necesitaditos, pero... Échenos la mano, cabrones, no sé. Che, vato. Ya chingón, pues, digo. ¿Eh? Míralo. Mira, no, está mal, ¿cómo? Dilo bien chingón, pues, güey. No, pues, que nos echen la mano, pues, ¿qué les cuesta a los cabrones? Mira. Mira cómo va saliendo, está molido. Pues así es como la tenemos ahorita. Ya está listo para soldar el radiador soporo o el pedazo que le quitamos. Todavía no tengo todas las partes para armarla. Me falta esta línea. Me falta las luces. Ahorita acabo de conseguir el cofre. Vamos a quitar ese cofre. Vamos a poner este. Lo vamos a quitar y vamos a ver antes de... Todavía no está soldado, solamente está sobrepuesto. Solamente está así sobrepuesto. Antes de soldar, yo siempre lo que hago, ahorita lo que voy a hacer, voy a poner el fender, el hood, y voy a ver que si todo cuadra bien o si se necesita mover un poco. Si todo cuadra bien, ya puedo empezar a soldar. Soldo y ya alineo bien las líneas. Este fender también tiene un golpecito acá. Vamos a... Pero para eso, porque necesito cambiar este, reemplazar el hood y las bisagras, porque están dobladas. Se pueden ver acá. Está un poco doblado esto. Este hood, este que compramos, ya las trae, parece que no están golpeadas. Ahorita vamos a hacer eso, vamos a cambiar eso y ya después vamos a ver cómo nos queda. Y para seguir avanzando, pues, mi gente, porque ya se nos está trabando un poco. Esta ya la conseguimos. Esta del aceite ya la conseguimos. Miren cómo venía. Me falta conseguir la tapa de acá, de las cabezas. Esta parte ya la tengo también. Pues hay muchas cosas que he ordenado y todavía no me llegan, pero ahorita vamos a hacer eso que les digo y después
A ver qué más, conforme nos vayan llegando las partes, se las vamos a ir agregando. Radiadores, el condensador, todo eso ya lo tengo, pero pues eso no tiene caso ponerlo ahorita, porque primero, lo primero es cuadrar el body, y de ahí ya lo demás es bien fácil, la verdad. Ya poner, armar todo eso y poner radiadores, todo eso es bien, bien fácil. Pues vamos a darle, raza. Gente, así estamos con la Pilot 2011. Ya le pusimos el cofre, ya alineamos, parece que está listo para soldar, mi gente. Está listo para empezar a soldar. Así quedaron las líneas, miren. Así es como quedó la Pilot, lista para soldar. Ahorita vamos a empezar a soldar, ojalá y lo terminemos hoy de soldar. En este tenemos como 2 horas nada más para soldarlo. Ahorita le vamos a dar y les comparto a ver cómo nos queda, ¿okay? Thank you.
pido disculpas porque ahorita me encuentro aquí editando el video de la Honda Pilot 2011. Ya el video para mostrarles cómo quedó terminada y todo. Pero me encuentro con la casualidad de que no encuentro el video de cuando la pinté, la verdad. No sé si no grabó la cámara o si lo perdí o no sé qué pasó, la verdad. Pero ya lo busqué, mi gente, ya lo busqué. Lo he estado buscando en diferentes memorias, en el teléfono. Y la verdad que no lo encuentro. Se me perdió, no sé qué pasó. Pues les pido disculpas ahí. Quería enseñarles cómo fue el proceso de pintura. Y la verdad pues no encontré el video, es lo que está pasando. Pero ahí les voy a dejar unas imágenes, unas fotos para que vean el trabajo final. Y pues ahí la raza que me conoce, la troca está a la venta. Cualquier cosa pueden comunicarse en el Facebook conmigo o en mi Instagram. Y para más información, al que le interese una troca o le interese la troca, está a la venta. Todos los carros que ustedes vean en mis videos están a la venta. El que esté interesado en una Honda Pilot, solamente comuníquense y yo les doy más información. Pues mil disculpas, mi gente. Y pues ahí los dejo con las imágenes, cómo quedó. Nos vemos en el siguiente video.